En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Socialista en Campo de Criptana, Carmen Teresa Olmedo, ha criticado la actitud del equipo de gobierno y, en concreto, del alcalde en relación a la contratación y compra de material a empresas de fuera de la localidad. Una actitud que para Olmedo supone dar la espalda a los empresarios y comerciantes criptanenses, favoreciendo así los intereses de otras compañías de la comarca, como en el caso de la obra de saneamiento y alcantarillado que se va a acometer en la localidad en los próximos días. A la boca constantemente de decir que se apoya a las asociaciones de empresarios, se apoya a la Asociación del Comercio, pero a la hora de gastar el dinero de todos los ciudadanos vemos que se contrata a empresas de fuera para las obras y que las compras de determinados artículos se hacen en una librería de Ciudad Real. De esta manera entendemos que el ayuntamiento, el alcalde y el equipo gobierno del Partido Popular ni apoya a los empresarios, tampoco apoya a los comerciantes y, por supuesto, pone en peligro los puestos de trabajo que estas empresas pues mantienen y sustentan. Además de este asunto, Olmedo también lamentaba que una vez más, según sus palabras, Lucas Torres se plega a los intereses de sus jefes de partido en lugar de defender a los ciudadanos, tal y como ocurre con la Plataforma para la Defensa del Hospital de Alcázar de San Juan. Una vez más, también el alcalde se plega a los intereses de su jefa, de la presidenta Cospedal, que está desmantelando el Hospital de Alcázar de San Juan ante la pasividad de nuestro alcalde y de otros alcaldes más del Partido Popular, que están mirando hacia otro lado, a pesar de que este desmantelamiento afecta no solamente a la calidad sanitaria, a la calidad de atención de los ciudadanos de nuestros pueblos, de nuestra comarca, sino también a muchos puestos de trabajo. En esta línea, la portavoz socialista manifestaba que su grupo y su partido seguirán trabajando para garantizar la calidad de los servicios, en este caso del Hospital Mancha Centro, así como de los intereses de los criptanenses y, más concretamente, de los empresarios y comerciantes.